Todo. ¿Estáis transmitiendo Lo lo de mandó la al voz? WhatsApp. Sí, estoy transmitiendo. Vale. Se supone que debería verse el. La fotito esa de Liga Arena Gaming versus Máscara, nada más. No sé a dónde puta madre me sale música. Ah, no, yo la tengo en el. La puse yo en el TC para que se metan la escucha. Dale datos a los hueones. Ya, el link está en Facebook y en el foro. Falta TS. Estoy dentro. Oye, ¿qué onda? ¿Lo dejo modelo forzado? No. ¿No? Dale. Ya, tengo el roster ya. Sigue escuchando toda la transmisión, estamos bien, ¿cierto? No abrí el Mojax, po, weón. Típico. Partamos a las 9:55. Estamos transmitiendo, estamos listos. Sí, no, pues te mandaste el link, la wea. No, pues pero con tú, digamos. con tu tipo, bueno. Bueno, yo me callo cuando quieran, no le hago. A ver, empiezan a hablar para la wea, les pongo otra música. Arena adentro. Y ahora entro al servidor. Hey, wake up. Reculia.
Ya, estamos en la hora ya. Entonces... ¿Estamos? Ya. Yeah. Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí para ver la final entre el equipo de MSK y Arena Gaming. Iniciamos oficialmente la transmisión, siendo las 21:55 minutos. Los equipos ya se encuentran ingresando al servidor. Lo estamos haciendo los que vamos a transmitir y los vamos a tener informados de los rosters, sobre todo. Vamos a estar con Pollo Pez o Leo Pez, Watis, Polo en los controles y yo, Hellfire. User joined your channel. Buenas noches, Pollo. Estamos en vivo ya. Hola, hola. Disculpen, la demora se me dio el café, ¿no? Los pantalones. Impresionante. Me tira porfa la password de la, del server. Están en WhatsApp, Javier. Ya, yo estoy dentro del server ya. Se me perdieron los datos. Encontró los datos. Acá. Ya estamos dentro del servidor. El equipo de Arena se encuentra casi completo. Hay 4 jugadores. Vamos a leer el roster. Es Sublime, Rey Chocolate, Showtime, Warro y Sense debería ser el quinto, si no me equivoco. MSK aún no entra al servidor. Y comentando un poco sobre lo que han hecho estos dos clanes en la liga para estar aquí, el equipo de MSK y Arena jugaron en el mismo grupo, donde tuvieron empate en puntos debido a un empate entre ellos mismos también, así que hay un antecedente de que son clanes muy competitivos y que están a un nivel muy similar. Efectivamente, jefe. ¿Entrando? Creo que sí. No, mentira, creo que es la password. De hecho, ambos clanes se pillaron en la fecha número 5, jugando Renan y Howitzer. Este partido creo que lo perdió más clan. O sea, básicamente lo perdió porque... Al parecer fallaron en la defensa. El Polo fue... Puede darnos mayor información. Sí, efectivamente era. Empataron porque en el último lado MSK estaba defendiendo y lo perdieron. Bueno, perdieron el lado y hizo que empataran finalmente ese partido. Ya están entrando los chicos de MSK, ¿eh? FX, Mark, Muton, Pato Toxic y no sé quién es el otro jugador. Ya. En los comentarios en YouTube nos dicen que ponga ahí la imagen del server ya. Sí, yo le respondo. Pensaban que iba a ser como en la radio. Que íbamos a ser nosotros hablando, ¿no? Sí, ¿no les dijeron que era radio? ¿Problemas técnicos? No, de hecho tenemos un dedo para abajo. Me gusta. Ya, ahí está la imagen para los chiquillos. ¡Vamos! Dame un segundo, yo entro al tiro del server. Vamos a darle volumen a esto que lo había dejado volumen cero. Un poco, bueno, ambos equipos jugaron en el grupo B, en el cual estaba Masca, la Arena, otra vez Clan, Bastardo sin Gloria y NEC. NEC, uno de los clanes que creo que decepcionó un poco debido a que tuvo harto pokover, así que regaló varios puntos. Pero Masca y Arena estuvieron empatados con 10 puntos los dos y se vio en la diferencia, donde el equipo de Masca tenía 59 y Arena Gaming 43. Donde claramente ese partido entre ellos fue el que marcó la diferencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién ven más potente en esta final?
Yo personalmente creo que Arena tiene un poco la ventaja, digo, que se juega su mapa. A pesar de que tienen un par de ausencias importantes en esta final, creo que tienen mejor equipo y le tocó el mapa de ellos, así que lo va a tener difícil MSK. Claro, eso es súper importante, el tema de los mapas. Yo creo que Hunt puede ser el mapa de Arena y creo que San Lobo debería ser el de MSK. Ese sería lo que daría la lógica previa al partido. Hay que ver cómo se va desarrollando. Es súper importante también decir que Arena no va a contar con Rogue, como comentaste. Rogue es un jugador desequilibrante, sobre todo en Hunt, porque quita las miradas, por decirlo así, sobre todo cuando sale por juego. Sí. Lo sufrimos bastante el otro día, así que... Y lo sufrió SS bastante, no pudiendo... Te podemos dar en primera persona de Sentinel. No sé si me pueden leer comentarios de cómo se está viendo la imagen en este momento, por favor, chiquillos. Eso, ayúdenme un poco con feedback de eso, por favor. Tengo un poquito de ping, pero creo que se está viendo bien. Go Wings, jajaja, el Dewey, llévale el ladder, Hellfire, desvaneame la idea. Termecato dice eso. Oye, ya por el stream apareció recién la... Sí, o sea, bastante en el stream. Estoy quedando en el stream. Bien, súper bien. Sí, perfecto. Oye, ahí están los rosters, Arena y MSK completo en el servidor. Ahí está el tap correspondiente para que vean ambos equipos. De parte de Arena, el Showtime, Sublime, Sense, Warro y Choco. Máscala va a jugar Mouton, Mark, Basic, FX y Toxic. Se viene un entretenido partido, ¿eh? No creo que los equipos se guarden mucho. Espero que no. Arena se caracteriza por ser un clan cantero, de hecho con 3S le lucharon hasta la cocina, literalmente. Yo le tengo miedo a Warro nomás. No, está bien, yo creo que... Independientemente de si un equipo de ruchero o campero, siempre es bueno tener un último hombre y en el caso de Arena, Warro lo cumple bien. Esa claro. Función. Sí, me encuentro entretenido, le tengo harto fe al partido. Me encuentro que son equipos bien parejos que tienen un estilo súper similar. Así que creo que va a ser un partido bien, bien entretenido. Estamos probando la consola. Bien, vamos a sacar un status. Bueno, para todos los que ya nos están viendo hasta ahora, ¿cierto? Les recordamos, esta es la final de la Liga Mochile 2016, donde se enfrentaron 10 clanes en dos grupos. Y ahora estamos viendo la final entre MSK Gaming y Arena Gaming. Contando un poco la historia de los clanes, el clan Arena parte el año, no recuerdo bien si me pueden apoyar, pero 2003 o 2004. Por ahí el clan se formó. Teniendo una época súper super buena, sobre todo el año 2006-2007, donde era un equipo solidísimo. Por mi parte, encuentro que uno de los mejores equipos de Moja que existió en esa época de Arena. El clan MSK, como la mayoría hemos estado volviendo hace poco y esperamos que siga uniéndose gente antigua, parte el año 2009. Respecto a la transmisión, nuestro amigo Warlock nos dice se ve bien, pero Polo habla más bajo, mierda. Que hable más bajo, me dijeron que habla más fuerte delante. Warlock es medio sordo, así que podemos quedarnos cualquier cosa. Oye, eso, son dos clanes igual con varios años en el juego, MSK 2009, Arena 2003, ¿cierto? Ambos clanes han sido bien ganadores en su historia, así que nada, estamos en un partido bien... bien importante y ya se podría armar una tradición. A MSK también siempre está en las finales, siempre están en los primeros puestos del ladder. Y eso, es un partido que se podría formar un clásico, así que esperemos que esté a la altura. Andrés Berrios, creo que Chaska dice, aquí equipo B de Arena, mala I. Y le responden inmediatamente, ¿cuál es el equipo B? Les falta el Rode nomás. Yo creo que les falta el Rode y les falta el... Alguien importante también que no pudo jugar la liga, que es Gaki. La Arleca, que es también es pieza fundamental en este equipo, que no pudo jugar por haber ingresado al clan después de la fecha de inicio. Se subió muy tarde al barco, lamentablemente. Claro. Falta un tal Polo también, yo creo. Toma. Oye, ¿tenemos por ahí cuánta gente ya está conectada al streaming?
64 personas mirando ahora. Oye, me voy mojada, momento. Lantro me habla por abajo, se ve filete, saludos Sila. Pueblo está un poco silencioso. Tiene que estar con el, limpiando el café todavía. Yo estoy un poco silencioso. Limpiando la entrepierna. No, tengo la cagada en la entrepierna, aparte mi WhatsApp no para de sonar, no sé si se alcanza a escuchar mi teléfono. Sí, de hecho, quiero mundial la wea. Sí, lo ponen en silencio, de hecho. Es que tengo la cagada. Me están liga, paqueando desde un lugar del Medio Oriente, ¿no? No, en este minuto estoy siendo paqueado por tres pacientes y el Medio Oriente quedó finiquitado hace un rato, de hecho después del primer café quedó finiquitado. Ah, excelente. Para quienes nos escuchan, hoy fue el día de la locura con el café y derramé dos cafés en mi entrepierna, así que hace un día un poco caliente. ¿Quién fuera café? ¡Ay, Coto! Tan coqueto siempre. Todo normal. Vamos entrando a server 9 Sensando bien. 38 personas nos siguen en estos momentos. X-Fire murió, están diciendo. Oye, lo importante destacar para la gente que no está jugando activo, pero que está viendo la transmisión, como ven, ya han visto en el servidor arriba, estamos con el anti-cheat creado por la propia comunidad que se llama Mohax, y como pueden ver, manda los mensajitos cada cierto rato, y eso significa que está funcionando bien, así que contamos con anti-cheat propio, lo cual siempre va a ser un plus. Muchachos, ¿les parece si damos inicio a la jornada? Sí, pero creo que están, no, no están. Dice que están listos, dijeron ambos clanes, para el batch. Estamos subiendo. De todas maneras, decirle a los espectadores que se pasen el link para que más gente se meta a ver. Sí, chicos, compartan. Compartan, por favor. No hace bien. No ganamos dinero, pero ganamos el visitas. El mar que hizo estupideces, como siempre, weón. Se pasó para el pico para variar. No vamos a repetir lo que. No, no lo pueden no, leer. No, lo vi, no va. Ya, va el batch, chicos. Ya, vamos, chiquillos. Estamos. Un minuto, show meando, dicen. Ya, quiero. ¿Por qué se la juega, cabrón? A bajar un poco antes de partir, no. Yo voy por arena. Yo creo que Mezcala puede hacer, weón. Creo que la falta del ruedo va a ser súper importante, weón. A ver, en realidad no he visto el roster de. Hey, creo que Mezcala puede hacer, weón. Tengo esa impresión. Pase que una traca, ¿cierto? Pase que una traca que realmente parece sniper, weón. Yo muy bien. Esta pues... me la juego que Codo va a ser clave, bueno. Y también mucha está Marker. Marker de hecho, inmigrante. Va a ser interesante cómo van a suplir la ausencia del Roe. Yo creo que Sense puede ir traca perfectamente. Claro. Sense también pega mucho con. O lo otro es que el Nat y Lime se tire a esquina, ¿no? Como ni traten de cubrirlo de la calle. Pero. Claro, con bastante más difícil se contarlo. Oye, nuestra audiencia en el semi está bastante dividida, apoyo tanto a Arena como a MSK, porque realmente ya nos abandonaron. Bien, y bastantes saludos a TKY, saludos a Bigwood, también vi por ahí. Bigwood va primero en el ladder, un clan que volvió, se podría decir, hace poco, va primero en el ladder. Recién estaba revisándola y me pillé con esa sorpresa. Pues les pido a los muchachos del TS que no me pokeen, por favor, ni me hablen por abajo, sino se le va a dar un tonto baneo. Por favor. Si él dice que te falta solo vender las poleras con la comunidad, estamos de acuerdo. Bien ahí en el paño y gente. Para ver los jugadores todos los días. Mi forma también es que tenemos poleras y tenemos sostenes para la comunidad. En realidad puede ser más fácil vender sostenes. Últimamente los viejos guatones estamos más común. Mente jugando este juego. Ya chicos, comienza esto, ¿no? Vamos al batch. El paqueo. Muteado. El batch. Un sol partido. Ya está pegado uno, barro. Ah, momento. Hay dos arena menos. Clásico, uno y vale batch. Yo al barro lo veo en su posición.
Me vale, bach. Voy a entrar el auto y cosas así. A picar el guarro conmigo. Vale, volvieron. ¿Listos? ¿No? Les vamos a preguntar nuevamente. Bueno, para los que aún... Dos. Que ahora van a partir el pack. No, todavía no. Para los que se vienen integrando a la transmisión, estamos en la Arena MSK, Final Liga Mochile 2016. En su pantalla van a poder ver los roster y estamos a punto de iniciar el batch. Nos están reclamando que los comentarios están siendo muy poco parciales. Imparciales, perdón. Bueno. Vamos a leer los comentarios entonces. Nos dice que le chupamos mucho el miembro reproductor masculino de Arena. Alex Troncoso, saludos para ti. Te queremos, Alex. ¿Podrías postear nuestro nick para empezar a despedirte de la comunidad? Muchas gracias. Sobre situación. Hashtag la mafia ha vuelto. Sebastián Ñañez, que le saludo. Un saludo para ti, Sebastián Ñañez. No tengo idea quién eres, pero un gran abrazo para ti. Mauricio Montalva, Valdez, Meladez. Se está dilatando mucho. Sí, yo creo que debemos empezar ya, ¿no? ¿Qué va este 4? Sí, Que recuerden que hay gente mirando. RR, Nemo, vamos. También RR, nos manda, nos dice que le demos la paz a Matanza, por favor. Un saludo para Matanza, nuestro amigo. Que se comunica. Está Flyer, se va a comunicar con él. Bien, salvacheo, señores. Máscala arriba de palo. También solo, muy bien. Aún no hay charchazos. Quieren pegar. Ahí se están dando. Esto en 30, otro en 30. Bajo 1, 2. 3 contra 2. Uy, 1 contra 1. Ganó MSK. MSK gana el patch, parte de Hunt. Van a elegir aliado, obviamente. Vamos a Hunt. Claro, si la técnica mantiene, debería empezar a tener. Edgar Mercado le manda un mensaje a Polo. Polo, eres una mierda. No, malo culiado para el FIFA. Polo ahí. Tu reputación en el foro con el FIFA deja harto que desear. No sé qué nos puedes comentar al respecto. El Polo ahí. Yo creo que pierdo la cuenta de cuántas veces. Cuántos goles le he metido a cada uno de los goles que juega conmigo. Y me dicen malo encima. Que le raja. Creo que he jugado como 200 partidos y me han ganado 2. Borlak, ¿qué tienes que decir tú de eso? Me decía el Borlak a puro centro, como los maricas. Pero, gran persona. Ya, muchachos. ¿No han cambiado de lado? ¿Qué pasó acá? Sí, bueno, pedimos las disculpas, que en realidad las deberían dar los clanes que están en la final porque se han demorado bastante, ¿eh? Estamos listos por ambos lados, chiquillos. ¿Para partir? Mira, van a partir así. Mira tú. Voy a partir Axis. Pero mira tú. Toma. Te tienen fe. Está bien, pues, weón. Yo creo que la estrategia de ellos es tratar de remontar el rush de arena. Yo creo que se la están jugando por llegar al último lado con una buena ventaja, cosa de defender atacando. Una cosa. Atrás, claro, atrás no. Son tan malos para el back que entrenaron perdiendo. En caso de perder el back. Mira, ya, vamos a grabar. Información sobre las armas. Va a grabar yo también. Sí, está con el bat. Está con pistola, no, no se pueden ver las armas. Ahí está multiarma. ¿Qué me dice las armas de arena, por favor? Conservo las armas que están actualmente, están casi todos cochotos, así que no podría ser como si fuera parte de arena aún. Salvo guardo, que es un con slice, guardo esto, no lo tengo claro. FX, en MSK va FX con shot, Toxic probablemente vaya con traca.
Patricio puede ir perfectamente con Chot también, Chot, se maneja bastante bien. Chot. Y Sniper también tiene una impresionante Patricio. Tuve la oportunidad de jugar con él en varios clanes y realmente ese bigote le da superpoderes, creo yo. Ya muchachos, estamos listos para partir la liga, la final de liga, Arena MSK. Para ir cerrando a Reyes. Recon, vale. Efectivamente ahí comienza el partido. Informa las armas, el Mouton sigue con Sniper, al igual que Mark, FX. No salió en adelante. Ah, Toxic. Por el Patrina, Toxic salió medio. Barro Shot. Y salió también la traca adelante, que es Basek. Basek. Barro Sniper. Sense Sniper. Show Sniper. Cuando MSK ya tiene control de Tina, al menos con una traca, nunca salió la otra arma. Arena defendiéndose, Con... No, no he visto a los Arena todavía. Primer caído es Mark. Show con una. Barro ya se tomó la calle, Teledirigida, por si acaso. Barro está en ruina. Hay dos por L. ¿Dónde está en morada abajo? Mira dónde está FX. Está dando uno. Hay dos MC Cantina. Cae Mouton, atención. MSK se quedó sin sniper. 4 contra 2. Quedan dos, solamente dos MSK vivos, FX y base. Queda la chatita traca. Basic en Tina. Se lo va a comer Choco. Vamos a ver correspondientes. Uy, base que se baja la shot. Más que se cae. Solo base. Uy, ahí se va. Punto para Arena. El primer punto del partido para Arena. Recordemos que MSK ganó el match. Extrañamente partieron de Axis. Veo a Showtime con Sniper. Warro con Sniper. Visions con Sniper. Sí. Los otros dos están chulos. Mato cruzando la calle. Estamos fuera de Tina, se explotó uno, fuera de Tina murió. Mouton está en escuela. Está solo pato adelante. FX. Toxic. Puro. Muerto, Banchot en Co. Toxic en Tina, tratando de buscar gente. La arena. Chow tiene la calle. Guarro está en mora abajo. Moto lento, Arena. Muy lento. De todas maneras le conviene a ellos. Queda parte 4. Parte del streaming, creo que los saludos se fueron a la vez, se están mandando palos entre los televidentes. Se queda solamente Guarro, entre ellos. Guarro con sniper solamente. Arriba, morada. Morada arriba. Siento que Arena lo está asegurando demasiado. No es el Arena que estoy buscando. Yo creo que lo que comentábamos. Se nota la presión. Que arrastra marca y todo el escándalo. Increíble que el tipo de Neria sea tan desequilibrante en este equipo. Nadie lo hubiera pensado. Sí, güey. ¿Qué es por eso? Porque el Rode quita toda la atención por todo. Así porque que la Arena va a ir a él, literalmente. Caen dos Arenas ya, Sense y Rey Chocolate. A manos de granadas de Toxic y Mark. Uy, bien ahí, caen bien en la arena. Bien. Toxic. Ha salido tres veces en medio adelante, por lo menos. Lo que vi de Toxic. Y lo ha hecho bien, Está muy piola el polo. Mark ha salido tres veces adelante. Y no ha hecho nada. Y nada. Mataba a uno nomás. Mira, ninguna arena está haciendo lo de rodeo. Eso ahora llama la atención. Va. Mark ya está en Tina. Va a pelear con Guarro. Ahí está peleando con Guarro al fondo de la ruina. Ahí está viendo a Guarrito. Ah, sí. Uy, bien, Showtime ahí. Juanbot arriba de morada. Shot granadeando. Mira tú. Por cada frag que hace Showtime le manda un besito al Bonk, Mira, que te la pedí que no está escuchando, no pasa. Menos mal, no está en TS, si no ahí la tos. Deja para la cagada y el pobre Show. Toxic 4, 9, arriba de Tina, 4 de 4. Hay uno cruzado. Oye, Arena. Mark y Rey Chocolate. Impresionante. Para no hallar Tina. Impresionante cómo se lo toma con calma Arena, Muy, muy con calma. Uy, era buena la granada Tina, bueno. No mató a nadie. No, Texico. Toxic en Tina.
Ahí hay pelea en todo. Hay efecto contra dos arenas. Sniper listo. Puto, oscuro. Alguien ya en... abajo. Uy, Mountain, justo sacó la mira. Bueno, ahí lo mató igual. 3 contra 3. 3 contra 4, perdón. Solamente Mark Mountain en MSK. Showtime está en la L. Triángulo. Barro palito. Atención, que Nacho se puso. Sniper. De la shot. Quería Tina, Codo y Oscuro. Sí, no, el buen ciego. Buen ciego. Estaba tocado, se estaba mostrando mucho. Sebo. No, con buen ciego de. Queda Mouton y base. Lo que se ve por la calle. Shot. Bueno, ahí se sublime. Qué bien, bueno, ahí viene el. Sacó el punto, 2-2. Se la jugó. Se salió adelante. Mouton va adelante. Mouton adelante. Y a todo. Quería aprovechar esto un poco más de arena. Está saliendo muy atrás. Bueno, murió. Y murió el tiro Mouton. Ya, y ahora la arena debería tomar calle. Pero. Sí, va a la esquina ya. Choco va. Hay una esquina arriba. Mira, Toxic se va a charlar alguien con granada, a ver. Oye, Ricky Curate ya está en la esquina abajo. Está al lado de la esquina. Y... nadie se dio cuenta, no había ningún MSK mirando a la calle. Hay tres MSK. De esquina y escuela. Se desplegó bien ahí arena. A donde salieron atrás. Quito Choco. Maxi. Toda arena. Ya no, está bien presionado. FX ha hecho todo el rato lo mismo, ¿eh? Se pone en esquina afuera. Arriba. Doctan con granada. Escuela. Mark ya se posicionó en el piano. Mira, mira, si vende. Ah, no, ahí se fue. Pero el Pancho Sens veía desde el triángulo a todo su equipo. Se defendió bien, máscara. 3 contra 3. Cuando Sublime ya está en esquina nuevamente. Queda Sublime, guardo Sens. Lo base. Quedan 3 arenas contra 2 MSK. Ahí está, punto para arena, 3-2. Mientras comienza este punto, Bando, te mando un saludo, Polo. Saludos para el Papa Culia. Grande Paloma Culia. Oye, el chat de arena está puro quedar, está quedando. Estoy en. Veo, se lo marca adelante, ¿no? Hoy vemos como los chicos se están joteando a las chicas de forma frontal, apostando asistencia y. Impresionante. Tiraron por codo. Va Pancho Sens por codo. Tu líder está en esquina abajo ya. Paisa. Ese que no ha salido de esquina. Ojo, Maxi, está en esquina Maxi ahí. Está en esquina arriba. Perdió Mark. Falleció Mark. Quedan 3 contra 3. Esquina arriba. A todo el Maxi. Hay dos en esquina arriba ahora. El Pancho Cell está en 4. Ahí coqueto. Dog Time está en oscuro. Siento que MSK la está vendiendo mucho. El lado se tiene que sacar todo. Sí, sí. Eso. Aprovechando más que ese el otro día. No han salido atrás. Están saliendo adelante, aún así no están asegurando los puntos. El Mark salió como 3 veces adelante y no lo aguantó, weón. Oye, atento, pon arena a sacar al de esquina, cae en todo caso. Sí, pues cayó. Está solito acá. Con lechuga. Con sniper. Oh, qué tiro. Bueno. Headshot silenciado. Por parte de Chow. El besito ahí también a la droga, Chow. Atento siempre. Te ganó un bungazo. 4-2. Arena de aliado empieza. Mi forma es por interno que los besitos de Chow ya están reclamando por tanto humo. Atención. Se no, nada, la porque es mucho en su pantalla. Saludo al Polo. Ojo con el Nacho. Se quiere caer de guardo, salió Codo. Se tiró a esquina. Ahí lo vi. Vale. Está luchando arena, atención. Sublime en esquina ya. A los 25 segundos. Entonces, récord nacional eso, ¿no? Sí. Probablemente. Atento, que Mark no tiene idea dónde está su. Está en Bolt. Mark. Murió Mark. Cae.
Ahora la tira granada. Ahí murió. Hay un movimiento sensual de pelvis de Patricio, el bigote le da todo el toque a los Freddy Mercury, atención. 4 contra 4, murió Nacho Sublime y Mark. Toxic. Oscuro. A Toxic. Bajado y chocolate. Polo te sigue mandando saludos. Claudio, bandolero, sigue mandando saludos al Papa Culia. Creo que hay una relación ahí o algo que está latente. Sí, me excitan sus músculos. Tiene pectorales grandes. Va a ser campeando afuera de Gas Sniper. Me hizo una rusa una vez. Me excedí, pido disculpas públicas. Querías autoponerte el sonido del vómito. Me equivoqué. Bien, bien. Pasaron cosas entonces cuando le contaste. Tengo problemas, problemas técnicos. Problemas técnicos. Va a ser. Oye, un partido. ¿No? Bastante técnico este partido, ¿no? Sí, bien lento. Por no decir. Uy, uy, uy. De hecho, jugador de MSK que más ha matado ha sido ese, que se quedó, o sea, que queda siempre atrás, ¿eh? Oye, Arena, viene ahí, está sacando un poco de la más difícil. Así es. Sí. Se tres arriba de aliado. ¿Quién gana Hunt, gana el lag? Depende de la diferencia, man. El partido de CS pasó eso, al menos. Sí, no, claro. Me recordí, weá, por favor. Sí, hablemos de otra cosa, que va a ser seguir todavía. Toxic se tomó motina. Uy, ahí murieron dos al estilo. Hoy Sense, gran jugador, pero me está haciendo desinhibido. Estimados, ¿alguien está tomando tiempo? Está abajo, encima abajo. Mira, la hizo toda. Bien. Bien ahí, Canele. Un consejo para Polo de no. De, por favor, las tomas de más lejos para que se vea mejor. Atento. ¿Cómo? ¿Más tomas de más lejos? Sí, que se vea mucho mejor, dice. Vale. Ahí está. Entonces le saludos a Basili. Bastante rápido de más. Sí, ese punto estuvo. Recuperando. A lo mejor ahora agarra vuelo MSK. Es bastante tarde. ¿Alguien tiene el cronómetro por ahí? ¿Cuánto va? Quedan 3 minutos 17. No, Mark, MSK la vendió. Salió adelante. Mira, Mark se tomó palito. Palito abajo. Tratando de aguantar un poco la base de arena. ¡Oh! Bueno, tirar de arena. Murió Mark. Butcher, te queremos. Un saludo para mí. También selecciono a todos mis compañeros de la transmisión. Tarde si Base va a morir pronto. Listo. Bueno, Base está en huequito de calle. Sí. Más conocido como Polo. Oh, mala. Me informan por interno que el Polo se deja meter goles. Atento ahí. Toma. Me dice por interno también que mira, Polo disfruta cuando la calle peleando. Ahí murió el Nacho. Queda Patoxic. Había hecho vena Nacho, jugando ahí con los pilares de la ventana. 4 contra 2. Mouton está arriba de esquina. Y Toxic está en la cámara de seguridad. Ahí está. Ahí va. Queda solo Mouton y muere por guarro. Ya avanzamos. Sí. 6-3 arena. Quedan 2 minutos 10. Uff, probablemente salgan 2 puntitos más. Sí. Depende de dónde salieron los demás estamos. Mouton va adelante. Sí. No, van varios adelante, no, van 3. Con Ratchet sí. Como morada por entre casas. Arena tiene las bobinas aliadas. Paro de guaro. Casa 1. 3v3. Pancho haciendo la toa en casa. Quedan dos snipers, una shot. Sí. En arena. Ya van. Pancho el de oscuro. Ya solo base. Está con el sniper. Pancho esquina arriba. Pancho le hace una magia. Tiro. Tiro. Chicos, tenemos 103 espectadores en el streaming. Impresionante. Eso. Sí. ¿Qué salió adelante, cabros? Mark alguien está haciendo spam. Dice, suscríbete y mira mi show en vivo. Estoy cachonda. Tiene un show en 4cam. Gracias. Ya, van a estar en la calle. Está Mark y cruzó Patoxic. Cruzó... Se dio la cuenta de bolas. Fex era. Sí. Se puso traca, estaba con chotante. Fex, traca cabeza. Ya, quedan solo tres arenas. Base Argentina con sniper. Full time, segundo muro de Renax, piada. Efe está peleando ahí. Dos arenas. Morada con Sense. Queda solamente Sublime. Con
3 5 MSK, me da bien difícil. Está en morada abajo. Están a tirar en filita. Tienen que sacar puntos los chicos de MSK, te van a ir a buscar. Dos menos. Y ahora se pone más. Ahora no se pueden tirar. Más conservadora la cosa. Sí. De comerse el kit, pero no puede. Ahí se puede. No, va a ser el último punto, ¿cierto? Se acabó el tiempo, efectivamente. Ahí está, justo. Ya, eso lo sabe perfectamente. Sublime sí que se la va a intentar jugar. Tiene el mountain afuera con pipa. Oh my, lo odio. 7-4 resultado final, primer lago. 7-4, vamos a la extensión en la historia. Te recordamos a los que están espectadores. A los que están llegando, les recordamos que MSK ganó el BAT y raro, pero eligió partir al revés de lo común. Va a terminar atacando. Muestra más MSK, mostráis puro arena. Sebastián Rivas. Toma. Toma. Polo, límpiate la boca. Felipe Morales. Miren, saludos rezagados, saludos al Cante Calle, un abrazo también para nuestros amigos que son, déjalo los más camperos junto a CS, dicen por interno. Oye, quiero ver una remontada de MSK, me gustaría ver un partido bien apretado. Que Sanlo defina finalmente, eso sería entretenido, es un mapa súper rápido. ¿Están pidiendo restar ya los muchachos? Ya. Lo veo difícil en todo caso, el partido está siendo demasiado táctico. Estamos todos. Vamos con el segundo. El primer lado fue 7-4. Va 3 arriba, arena. Vale, chicos. Vamos a ver. Vamos. Vale. Nacho, arena. Sublime fue el primero. Arena lleva 2. Sí, Sublime adelante. Se va a tomar Tina probablemente. Tens llega segundo, cubrir la calle. Ya se tomó la Tina. Tota en fuerza la calle. Murió Toxic. Bien, se bajó a Goy. FX y Toxic. Dos menos. Están en. Voy a atacar a Morada. Tres menos. Nacho. Voy a atacar a Morada, Nacho. Cuatro menos. Queda Basic solamente, que está. Justo cocinado, creo yo. 15. Bien, ahí salió rápido Arena. Bien, Sublime. Nacho haciendo la pega. La hizo toda. ¿Quién salió adelante? Y salen cuatro. Cuatro Arena adelante. Atención, se vienen las granates del terror. Arma de. Vean, de tantos goles que obligan al polo, me hizo por internet. Bajo uno, guarro. No menos. En la era hay varios. Sí, ahí atrás de Tina. Cae entonces. Uno salió. FX por codo. Pero FX por codo, haciendo la gran rueda. Guarro, arena. MSK. Un rey chocolate está marcando adelante. Mira, FX se va a mostrar por codo, a ver si lo. Van a la gran demora. Uy, se salvó MSK. Mira, la granada venenosa. Todo está al borde de la muerte aquí en Cobo. Nachis, corriendo el fondo. 3 contra 6. Pelea con Cobo. Uy, bien Totem ahí. Bajó al FX que iban contra acá por Cobo. Queda Basek y Muton contra Nacho Sublime, Totem y Rey Chocolate. Ahora solo Muton. No está planteando bien el partido. No. Nada. Para nada. Las snipers de MSK no están haciendo bien su trabajo. Yo uno adelante. Dime adelante. 5 arriba ya, Arena. Arena Sense. Que está tirando granadas. Ahora se toma la calle. Sublime se tomó la morada. Sí, Nacho está en morada. Sí. Bolton con 41 rotando y ganarse la calle, pero. Están todos los MSK atrás. Tiene súper bien cubierto, murió a Mouton. Ahora abajo, una vez que. Descarte detrás de ti, ¿no? Están los que quedan, para temporada, perdón. Oye, oye. Puede ser punto. Vuelta. Sí, lo dio vuelta. Puede ser punto para MSK. Está en 100, Marco en 36 y va a ser en 71. Se calienta Sublime, atención. Manifestando que la vendieron. Ahora dicen, te seguiste con la tercera persona, Polo. Tienes que
Espectar de primera persona. Bad bad, inglés de mierda. Punto para máscara, 2-1, quedaron 4. 4 arriba, Arena. Y salió arriba Guarro. Adelante. Sí, viene Guarro adelante. Quería mirar todo lo oleado, yo miro la acción. Dale. Vamos a ver. Se pone un Guarro. Pasaron dos puertas al parecer. Están en Tina. Patricio, no la pega. En Ruina Axis. This isn't happening. Muere Guarro. This isn't happening. Sublime está en oscuro. Cae, está tomando todo la ruina. Sí, el show, la pega del show es ver la calle. La hace bastante. Sublime está en oscuro. Show, cuando está lúcido, tiene un orden muy impresionante. Maxi. Paro contra 3. Maxi Vesco Sniper, ojo. El Pancho Granadas, dirigías, a ver si sale. Mató a nadie. Bueno, hasta ahora se está dando la tónica que se hablaba en medio de la calle, Tocado. Y ahí está peleando con el Totem. Se está dando un poco la tónica que se debería dar. Más calentina. De Hunt para una arena y ojalá Sanlo para BSK. A ver si se aprieta el partido. De todas maneras, pasamos a algunos saludos también. De los dos clanes está medio campeón. Sí, no, los dos clanes. Mientras campean estos chicos, mandan un saludo a Quilpues. Saludos amigos de Quilpues, grandes clanes. Han salido Q5, por ejemplo. Quilpues, yo creo que el 90% de la gente juega moja, weón. Bueno, impresionante esa weón. También le mandan un mensaje a Basek que está dando la cacha. Y efectivamente, Basek no está jugando bien. Creo que está con un arma que no les como. Sí. Yo creo que debería ir Traca, no sé qué está haciendo con Sniper, la verdad. No tengo idea qué está haciendo con Sniper. También mandan un saludo. No, no, no sé si se auto manda un saludo, es como mandarse un auto lag en Facebook. A mí lo que me pasa es que encuentro que FX en los dos lados no ha aportado nada. Porque mató más en el lado de Axie, obviamente, que el resto de sus compañeros, pero quedándose solo en esquina arriba, con shot. Auto más buscó, atención. Más saludos, chiquillos. Oh, dicen que me como a los enfermeros. Bueno, son ricos igual los jugadores, así que débole. Un saludo también para Butcher, grande Butcher. Tenemos también saludos quedan para... 3 arena contra 2 MSK, por si acaso. 30 segundos quedan. Manda un mensaje a Polo, por si acaso. Dice que muestre más MSK, por favor. De Aleo ha mostrado puro MSK. Tiro de... ¿Qué les pasa? Saludos a Butcher, tu madre, también. Te queremos, Butcher. 2 contra 2. Saludos al clan MSK. NN quedan también. 10 segundos, cállate con tus comentarios, saludos, por favor. No, no quiero. Peleando. Y no, el Nacho se va a quedar haciendo el tiempo ahí en oscuro. No, nada, que, lo aseguro. Bueno, quedan 8.50 y 4 puntos. Cinco arriba arena. Chouten salió adelante, Va a cubrir. Y va a mirar, Es cierto que el público está viendo que está fome, en realidad bajó la cantidad de espectadores, estamos solamente con 96. ¿Qué opinan respecto al partido? Se bajó a Moulton ahí en la ruina y la calle ya está cubierta. Sí, quedan 4 MSK contra su pared. El Lima está haciendo la pega entre casas. Ya están peleando la calle, está Showtime contra alguien en triángulo. Y Mark peleando en oscuro. Base en 21, atrás de Morar. Repito mis comentarios sobre eso. Voy a Morar arriba, Otro punto para Arena, 6 arriba. Ya 7 minutos 50 y... Arena salió adelante. Vamos para adelante, solamente se va a tomar morada, ojo. Sí, el Nacho va adelante y le sigue el Guarro bastante atrás. Ya fue a morada ya. Uy, 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 ¿cómo se salvó ahí? No. Una vez nomás. Claro. Paro contra 3. Queda Mark, para... Chiqui, Muton. Para abajo muerto. Y ahora queda Mark nuevamente. Solo Mark solo. No lo encuentro, Mark. Por lo menos que estamos. No me gustaría estar en el TS de MSK en este minuto. Jugando 4 de sus 4, Guarro y FX
espectadores en cancha. Como Watis ayer de aliado contra Wings. Oye, MSK tiene bastante recambio afuera, atención, podrían hacer algo desde la banca. No sé, bien MSK en este... ¿Nos puedes decir quién está en la banca, estimado? Tenemos, no sé si serán del clan, pero tenemos a Das Weas, Das, no tengo idea quién será. A Pingüino, que se acaba de meter. El Guille, el Negro. Son el negro, parte mira. De la banca de MSK. Negro sería un buen cambio, Negro Sura, yo iría con Traca pegar todo. Yo creo que la Traca Sniper una también, Traca... Debería jugar Negro Sura en realidad. Sí, no, sí, que una Traca en Hunt es... demasiado útil. Efex está con... Pero... está pero no, pasivo. No. Sí, no. Está esperando mucho y con Traca no se puede. Está bailando atrás de Está bailando. Hay uno para él, ¿eh? ¿Quién salió adelante? ¿Cuánto Cells? Medio la... salió medio la tercera. Va con granada, juego. Me están llamando por Skype, no puedo creerlo. Lamento esa interrupción, me están llamando por Skype, lo cerré ya, vamos. Maxi, Rey Chocolate y Showtime, ¿no? 2 versus 3. Uy. Uy. Despertó el FI. Estamos pelando. Queda solamente Showtime contra FX y Toxic. Se refugia en la escuela. ¡Ay, bueno! Muy bueno el show. Para todo, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! Los dos tocados. ¡No! Fue el punto del show. Me informan por internet que se está incendiando la casa de show. Se ganó. Medio gramo con eso. ¿De qué? Adelante. 9 arriba. 4 adelante. Julio Calle y Panchot. Al Rash. Panchotina. Mira, el. Un detalle, él. Donde me sube justo en su pega, no se despega de la calle, nunca. Lo que debe hacer, ¿qué debe hacer? Hay dos arenas que nada. Quedan tres MCKs, base, Mark y Mutu solamente. Salió el choco, ya lo sea, no, y base entre casa, letal. Showtime en 4, Warro en oscuro, en 100, tienen 2. Están todos bien tocados. Sí, Mark 95 y base que 9. Cae Mark, cae Warro, atención. Dos contra uno. Sublime están los dos. Ahí está el punto para arena. Y se empieza y se pone a poner muy cuesta arriba. Sí, sí. 10 arriba para arena. Bueno, pero tiene que los bomberos ya van en camino a casa de Chow, atención. Sí, se ve complicado para yo mandaría un par de ambulancias también, porque la tos que le dar después del lair, weón. Se va a morir. Bueno, que ya va el oxígeno a la casa del show, bueno, insisto. Muerto, oye, le mandan un saludo al Golden Boy del Polo. ¡Toma! Un saludo para ti, Polo. El Golden Boy. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 3 minutos 10. Queda solamente Mouton en L. Nada que hacer, parecer. Murió. Yo opino que la tendencia de este lado ya se cocinó. ¿Quién gana Hunt? Gana Dyer, insisto. Arena ya tiene media... Guarro cara. Adelante. Guarro adelante. ¿Avanzará? Se la juega, se la juega. Me quedé con... porque el MSK podía hacer algo y viene más. Viene Sens. Atrás. Guarda. Arena ya... adelante, atención. Arena ya tomó morada. Sí, están peleando atrás de morada. No, y ahí quedó F. No, el choco está en morada abajo. Quedó F solo. Va por Kobe. F Sentina. No, o sea, no, perdón. No, no, nada que hacer. Esto para Arena. 9-1. ¿Cómo va el global? 2 minutos 24. 12. No, 9. Sí, 2. Chucha, 12, tan rápido. Salió adelante, pero está montando dos partes. Está abriendo el gol. Me informan por interno que el audio se fue a las pailas, Polo. Atención. ¿El audio se fue a las pailas en qué sentido? ¿Que se puso abajo? ¿Qué? No me dijeron, me llamaron para decirme, me cortaron.
Creo que se puso bajo después de la llamada de Skype. Lo vamos a arreglar enseguida. Dame un segundo. Muy bajo. Por WhatsApp. Showtime se fue a casa Sniper. Sí. Se tiró un poco menos arena. Creo que quiere mantener. Está 12 puntos arriba. Primer mapa. Se conviene. Es bastante. Arriba tocado. Muerto. Casa Sniper Showtime a manos de Morton. Cámara de seguridad está sublime, ¿eh? Mutón está cruzado, está en palo. Fue enamorado. Ahora palo se cruzaron dos. Va a haber pelea entre Codo y Pancho Sens. Qué buen tiro, weón. Mira, Mutón se tiró. Ahí murió. Dos contra tres. Toxic en oscuro. Murió, ¿eh? Con H2 sublime, va a seguir entre casa. Uy, la vale Mario. Le tengo fea a Alestea. Veamos si va a sacar el punto, no, no, no saca ninguno que haya quedado solo. Uy, ¿qué está pasando acá? Duelo de vaquero, duelo de vaquero. Lo saco. Esto le puede dar un poquito de aire, ¿eh? A MSK. Ojalá. Ah, no, no, no se pueden abrir la casa. Dicen, no se escucha nada ahora. El audio. Sí. Va adelante, Guarro. Guarro va a hacer, va guarro, a hacer la pega. Adelante, Guarro toma la calle, ¿no? Nacho cruzó. Le pegó un aire. Sublime, cae el botón, el guarro. Le van a tirar al Nacho. Se acaba el tiempo. Cayó base y queda solamente Toxic. Está en tina arriba. Murió. Y se acabó. Bueno, me informan por interno. Sí, ya está arreglado el audio. ¿La vendiste? Me informan por interno. ¿Para arreglaste? Sí, ya lo arreglé. Polo de Spider el moco. Tenemos mensajes de Colina 1. Gracias. Oye, 11, 11, 2 puede ser, ¿no? 11, con el 11 arriba, 11 arriba. El equipo de arena, primer mapa, termina. No le funcionó el planteamiento de MSK en ningún sentido. No le resultó el tratar de dar la sorpresa dando vuelta a la elección de lado. Claro, tampoco si le hicieron partir de eso, efectivamente podían haber rocheado a muerte. Claro, y no lo hicieron. No, el despliegue del equipo completo creo que no funcionó. Bueno, no. Quisieron darle un toque psicológico, un golpe psicológico. Me informan por interno también, que jugó como SS, y atención. Toma. Como tal Guati, que ya menos dos también me dicen por interno. Y que logró recuperarse, sacar adelante la faena. Y fue diferente el partido, sí. A lo mejor creo que Arena jugó diferente también. Y creo que en el partido con SS fue más importante Codo que en este partido. Forman por interno que el volumen aún no se arregla la transmisión oficial. Ya estamos en el segundo mapa, Sanlo, después de haber jugado Hunt, donde Arena Gaming tiene una diferencia de 11 puntos a favor. Así que se salió Sense. ¿Quién más? Mira. Seguramente están sacando el sol, puede ser. Sí, tienen que ver el sol. Voy a sacarlo yo también. Arriba azul. Sí, arriba azul bastante. Voy a cerrarlo yo también. Hay que ponerse la Ray-Ban. La de piloto. Y van a jugar los mismos de en arena. Porque ahí están entrando todos. ¡Oh, qué sol! 11 vale. Arriba. No veo nada. Con... Importante diferencia de puntos. Vamos a ver si MSK improvisa. Porque no creo que hayan estado preparados para un marcador así de publicado. Está así, abultado, es súper complejo para MSK, pero por lo menos lo que yo he visto de ellos es que este mapa lo manejan súper bien, así que podría darse alguna esperanza todavía. Polo, tenemos un mensaje directo de Santiago 1, dice Polo puro peo, nada de caca. Excelente. Parte de Carlos, con un 0 y una Z al final, Carlos con K. Carlos con K. Me dicen por interno que aún hay problemas con el audio Polo, atención. Yo creo que no, ¿ah? ¿Eh? ¿Me pueden? No. ¿Por qué no lo revisan de ustedes, por favor, chiquillos?
Yo creo que ya lo arreglé hace rato. ¿O quieren más fuerte? Por favor, que uno de ustedes me lo diga. Dame un segundo, voy a revisarlo. Voy a buscar un juguito, vengo al tiro. Vale. Oye, Mauricio Montalva nos pide su idea, su esperado. Amigo Mauricio, pronto te valeremos la idea. Chicos, ¿tenemos algún cambio en la nómina de MSK? ¿Están viendo el partido desde ahí adentro? Yo estoy recién volviendo a abrir el Mojita. Dame un segundo. Faltamos también, bueno, me acabo de meter el juego también. Y MSK mantiene la misma nómina. Atención, no hace ningún cambio. No, ninguno de los dos equipos. ¿Se escucha bien? Vale. Siento que debería entrar Negrosura. Yo también creo. Yo igual creo que debería entrar por FX, de hecho. Debería entrar el negro, por último jugársela con el pingüe, a ver si ahora pega con Mojax. Toma. Llegate, dice nuestro amigo Duyu, buenas noches Duyu, ¿cómo estás? Aló Duy. El enviado especial. Nuestro corresponsal en terreno. Líder supremo en arena por 2 minutos. Para los que siguen viendo la transmisión, les recordamos Final Liga Chile, MSK contra Arena Gaming. El marcador en el inicio del segundo mapa va 11 arriba del cuadro de arena, donde hemos visto un juego que tiene un marcador muy abultado y está bien difícil para MSK. Así que vamos a ver qué pasa, estamos esperando... En realidad no sé qué estamos esperando. Hey, que entre el Mega Guy porque se sale a sacar el sol. Buenas tardes. Buen día, amigo Vivo. Buenas noches. Buenas noches, don Duy, Rodrigo. Hola. Llegaron los Dudis. Hola. Hola, Polo. ¿Cómo está, estimado? Hola, Guatis. ¿Cómo estamos? Buenas, Dubidú. Están todos los corruptos acá. ¡Toma! Así es, reunión la mafia. De la mafia. Se están tocando los bigotes acá, ¿o no? Sí. Claramente, estamos viendo cómo nos vamos a repartir las lucas. Lucrando, ¿no? Sí. A mí me ofrecieron. Oye, 500 todo, lucas por transmitir. A todo esto, toma. Lo digo para todos los que nos están viendo, el encargado de las copas y los premios es don Rodrigo, don Dubidú, para que no hinchen al resto la wea. Si gana arena y le toca unas medallas con pelo, fue una gentileza mía, compadre. Las medallas de oro vienen con pendejos, toma. Así que su line ya sabe, compadre. Saludos cordiales. Eso me pasó con tu comentario. Un segundo, entré a sacar el sol. A todo esto quiero... La gente... ¿Cuál es el escenario que viene a continuación? Viene Sanlop. Quiero hacer un anuncio para los que están volviendo o los clanes que ya están conformados. Va a haber un torneo que se va a llamar Your Map, que están armando algunos chicos de la comunidad, un staff nuevo, para mantener la competitividad siempre funcionando, no solamente para las ligas o los playoffs. El primero es este torneo, se va a lanzar mañana. El tema de las inscripciones, las bases y toda esa información. Así que atentos porque no va a ser con inscripción de plata. Pero lo que se va a hacer es que los clanes van a ir ganando de alguna manera reconocimiento por terminar los torneos. Para que no pase lo que nos pasó en la liga, que NEC, por ejemplo, se fue al medio de... Ni siquiera al medio, de los grupos. Claro, entonces... Sí, jugar un solo partido. Esa no es la idea. No es el espíritu de competencia que hay que tener. Así que eso, se va a ir generando un historial y vamos a partir con varios torneos. Gente que nos ayudó con las transmisiones de la parte final de la liga, como Tropical, está viendo eso. Buena iniciativa. Oye, Dubi. ¿Me informan por interno que el jugador Marley va a ingresar en la arena? No. ¿Tu arma secreta? ¿Va a ingresar una pipa? ¿Marley? Yo creo que el Marley más que pipa es buena onda. Pipa de agua podría ser. Pipa de agua. Como bomba. No digáis pipa de agua que al show le da más set, weón. Está tiritón ya, weón. Vos mismo. Toma. Jugador Showtime me dé como 500 lucas. Así que eso contrario de que así sume allá. Ya, maximizando. Jugado con extra pelo. Gracias. Ya, muchachos, yo estoy listo para seguir. Vamos. Ya. 11 puntos de diferencia, MSK con arena, segundo mapa. Vamos con el primer lado. Le toca a arena. Estamos en... con la cámara ya en el servidor, ¿no? Sí, estamos.
Dame un segundo para ponerlo recondo, ¿no? Falta que se salga el espectador sublime. ¿Quién va a ser el tirador en el equipo de MSK? Marca ha estado jugando con el sniper y Muson también. Basek también. Basek, sí. Vamos a ir a los Axis. ¿Cómo está el desempeño de las individualidades dentro de sus respectivas instituciones? Yo he visto súper sólido. He visto súper sólido a Showtime. ¿Qué más? Me ha parecido el más regular de los dos equipos. Sí, Showtime y OneBot yo creo que están dando duro ahí por parte de Arena. Debe secar, pero es difícil, la verdad. No hay ningún punto. El único que ha fragueado es Basek. Pero bueno, y Toxic de Axia. Son los dos que yo creo que han jugado mejor. Mark lo he visto medio desaparecido. FX no lo he visto. Y Muton lo he visto, pero no tanto. Creo que... ¿Quién es FX? ¿Tiene un nick antiguo? FX es FX. ¿Siempre se ha llamado FX? Sí. Hola, FX. Ya estamos, no, parece falta Wambo, ¿no? No, creo que en este caballo con 3 snipers ahora. ¿Serían tan amables de enviar por favor el link para la gente que está en Twitch y que quiere seguir la final? Yo lo lanzo. Yo lo hago, perdón, aquí está. Ya, muchachos, vamos. Se viene el resta, chicos. Pollo Pez, al parecer, se le debe echar otro café en este canal. Me ha hablado hace rato. No, estaba contestando en el trabajo. Mi secretario que al guati se le dio vuelta un vaso de leche también. Oye, ¿cuánta gente está viendo en la transmisión? Actualmente 91 espectadores. Ponle un regalito, por favor. Una de tus habilidades por el micrófono. ¿Cómo que? Una de tus habilidades por micrófono, ¿podrías mandar un regalito? No, estamos en... ¿Tu opinión profesional? No. Te voy ordinario, pues, huevo. Ya, chicos, se viene el restart. Para la arena y Axi, el equipo de MSK. Empieza, vamos. Atención, que aparece Rod en el streaming pidiendo datos. Me informan que Rod ya murió. Mándame datos. Rod de directo desde Madrid. ¿Qué hace Rod, con 6 labra el pico en español este? Está viendo arena, po. Le mando saludos al chico CQC, muy querido. Están peleando en amarilla. Loco se toma amarilla. No le pegó ni una, No, va FX. Más pelear al bueno, muerto, Maxi. Loco, la está pegando Maxi. Oye, atención, Chile también está viendo, ¿no? Chile desaparecido y... vemos Chile. Quedan tres. Alguien tres tocado. En ese caso lo metió. Cuatro, el Choco sale a darle cara. ¿Cuál es la temperatura ambiente en el mapa de Citadel en estos momentos? ¿Hay sol o no? 22 grados es la temperatura. Sí, el sol está en azul. ¿Ataca de norte a sur el equipo de arena o está atacando o defendiendo? Hasta atacando. El sur ataca el de equipo norte de arena. A sur arena. De sur a norte. Oye, saca el primer punto arena, de aliado. Y Nacho Sublime tiene menos uno y lo mantiene. Toma. Pregunta si puede reconectar. Hay pelea en el túnel, no. Se tomó MSK, se tomó amarilla. Se quedan solamente 3 arena contra 5 MSK. Uy, 2 arena. ¿Está jugando el jugador Warro en arena o no? Así es. Así es. Sí. ¿Y Basek, se ve o no se ve? Basek va directo a la banca. Agarra el... Oye, atento que han solamente 2 arenas. Contra Choco, contra 2. Choco está en azul. Tienen. Aprovecho a avisarle a todos los amigos de la comunidad. Estoy sin clan. Estimado Dui. Cualquier tipo de invitación, dime. Tengo entendido que Kaf quiere volver o Sob. Quiere un buen nivel de... Sin control, mi informe politeno que está volviendo, al igual que VIH. Atención, Dui. El varón, saludos al varón. Grande estandarte el varón. Y el Pete. Pete Hamilton, el patrón. Hablando de Pete, le mando como todas las transmisiones saludos a la mamá de DBZ que lo está escuchando. Oye, 4 contra 3. Murió Don Boa ahí, quedan solamente 2 arena. Guarro no está. No está Guarro, está pegado. Digo Guarro, atención. Pase entre casa amarilla. Ahora sí. Se viene Marley. Rode nos dice que son las 3 AM, ¿dónde está? Y está tirando fotos. Creo que se sacó fotos a algunas niñas por ahí. Que... dando unas feas. ¿Sí? Amarilla. Te queremos, CQC. Solamente Basek. ¿Dónde está? Basek está amarilla todavía. Contra acá.
Guarro en casa B. No, ahí está CQC mandando saludos, grande CQC, te queremos. Te queremos sacar la chucha. Pasó plantarle el Showtime, está muerto. La tiene muy difícil, creo que ya está cocinado. 12 arriba. Para el equipo de arena. O sea, murió Rescalante. Guarro va a salir por cuadro. Azul. Oye, este roche tóxico. Moto cruzado, moto en azul. 3 contra 4. Barro esperando a Moulton. Ahí está Barro en azul. Sí. Más de 250 personas viendo esta gran final. Arena con 3 jugadores que respetando con 3 Mark, Vasek y FX. ¿Y el armamento? Abajo, Vasek. 2v2. 2v1. Uy, Pau me salió mirando. Se convirtió en aliado, Mark. Sí. Transformó en aliado. Se dio vuelta al lado. 1v1, shot contra sniper. Al ataque. Ahora sí que. Ahora sí que está cuesta arriba para. Adelante, MSK. No hay ningún MSK, parece. 13 abajo MSK. ¿De cuánto es el desfase más o menos, chicos? 2 minutos. Cayó el primer arena. Que es Sensi. Toxic Time. Directo al Ratch, está en la calle, ¿eh? ¿Sabe para dónde ir? No le dije, no se decidió nunca. No, Toxic. Como que lo noto que ya se está tirando. Como que ya perdió la fe. Y al Maxi, un grande. Oye, Maxi, que hacemos ahí una, queda sublime. Maxi la había hecho, ¿no? Pero bajaron en la calle. Vamos, 13 arriba. Primero está adentro, arriba del closet. ¿Zapatito te permitía, chicos? Sí. Yo estaba del cerro que hay un video tuyo cantando en el auto, dice que hit en este minuto. A mí informan que el Polo parece colador con tanto gol que le meten. Atención. De los jugadores pesados. Ya, murió, oye, se acuerda la distancia, 12 puntos. Oye, nos dicen por acá, hablando de Pete, le mando saludos a Laverito, el Dubi Cacha. AK7 fue el único clan que lo aguantó porque era líder. Que pasó por grandes instituciones donde fui líder. Y se me ataca, excelente. Ya. Líder de bot, PPS, arena. Me informan por interno que Polo se comió 6 goles de Mount en el otro día. Ya, solamente 2 MSK. Maxi, Roca, y muere el mato 1. Y se punto para arena. De 4-2. Está tirando ya. Saludos al Spectre que está viendo el partido también, Spectre. Palo abajo. Mark. Espectador. Bueno. Bueno, a todos los que no tienen en cuenta aquí al ladder, los invitamos a entrar al ladder, al foro o al Facebook y informarse en cómo volver a jugar. Tenemos el juego disponible con todos los parches, los servidores públicos y toda una plataforma que lo está esperando para volver a retomar quedan este clásico. Quedan tres. Quedan dos arenas. Cristian Muya vendría a ser el Chiri. El Chiri. Así es. Exacto. Hola, Chiri. El pendejo cheater bueno para el porno. Toma. Arregla tu fuente de poder, pendejo muerto de hambre, hijo de puta. Está en fiolita, ¿no? Ah, sí, buena. Punto de arena. Punto de arena. Oye, el show se apagó. Atención, creo que la droga empezó a hacer efecto. Ya hizo la pega, ya. Marley, te están llamando. 14 arriba, arena. Jugador Gira. Maxi está haciendo toda la pega aquí en este momento. Saludos a Killquake. Me pide Sebastián Yañez. No hay ningún jugador de Killquake en comunidad de mofa, ¿no? Oye, que sean 3 MSK solo. 9 de cada 10 jugadores son de Killquake, ¿no? De mofa. No, brilla alemana, que yo creo que yo tengo. Ahí está. 9 de cada 10 habitantes de Killquake son juegan mofa. Brilla alemana. Se vendían como pan caliente los CD, parece antes. Hablando de pan caliente. ¿Al fin está el TS? Queda solo F. Sí. Y ahí murió. Oye, otro punto para arena ya se empieza. Este es abuso ya. Sí, sí. Está ahí no, arena. No planteó nada bien el partido MSK, la verdad. Mover el choco. Y yo creo que se van a cuestionar harto el haber escogido al revés los lados. 4-2. 4-2. Va a haber algún debate dentro del clan ahí porque. Uy, la iba a hacer a Nacho y le pusieron el
pasó por la queda solamente a una de ellos, todo muerto. Y que se apagó también fue Pollo Pez. Parecer sigue el paqueo. Tiene paqueo loco. 14 puntos de diferencia entre Arena y MSK. Arena ya marcó la cancha. La fiesta está terminada. Oye, qué loco, manera de morir con granada. Sublime, todo. Quedan solo dos arenas. Amarilla y azul. Dale. Gracias, Spectre, por los saludos. Guarro. Mark se puso shot y toma la bandera. Punto MSK, quedan 13. 13 arriba del equipo de Arena. ¿Han habido cambios en alguno de los clanes? Por ejemplo, en MSK. ¿Ningún cambio? Ninguna modificación. Ninguna modificación. ¿Van a morir en la suya? Mira, el Nacho Sublime ha muerto todo el rato primero. Felicidades al Chiri que me comenta por interno que ya tiene internet y que ya no está colgado. Felicitaciones al jugador Chiri. Minutos 50 quedan. 3 contra 3, 3 contra 2, mutuo ni Maxi está inyectado. Maxi. Ya, ya, dice Maxi. Recargado, Maxi. Mi pava, weón. Queda uno de uno. Lo habíamos mofado. Saca con shot. Oh, no, bien, y Max. Lo saco. Y lo saco. 20 frags. Vic, Maxi. Grabado, Maxi. Una máquina. 20 frags. Dicen que se tomó la misma pastilla que Dubu, atención. ¿Qué es para el pelo? Pasto. Dicen que es Prolong 1000. No sé qué es para el Prolong 1000. Mira, mira, mira el Maxi de nuevo. Ya ahí. Maxi ya llegando al tanque. Ya llegó al tanque ya. 20 segundos. No, está desatado. Oye, y ahí viene el que está desatado. ¿Qué es cómo? Hay un máscara en hoyo, marca solo en hoyo. Pidiendo al cielo. Falleció. Maxi abusando. Maxi abusando. Nada más que decir. Me dicen por interno que tiene doping positivo, Maxi. Me dicen por interno que Maxi en verdad es Marley que se puso el nick. Qué raro. Cuatro contra cuatro. Cuatro. Y vamos a ir jugando en cualquier segundo. Nuevo récord. Ya murió ya. Pero murió. No pasa nada con el combo, ¿eh? No, nada. Desapareció después de Hunt. Se relajó, la como Arena, se nota. Se relajó. Buen tiro de defensa. 1 versus 1. Y un granada. La hizo. ¿Cómo han dado los lanzamientos de granadas? 16 efectivos. 16 arriba. No he visto granadas muy técnicas, sí, ¿eh? No. Informan por interno que se están metiendo pantuflas con la calva del Dewey. Morir, Marena. Yo cuesta arriba, palo ya. Levantó. Por el palo. Murió. Fue un portero que el Dewey es impotente. Escucha. 3 contra 2. Ay, imbécil. 6. Me están diciendo que Dewey también es cliente frecuente de Viagra. Oye, Dewey, te están dejando por el suelo. Me dicen por interno que el Dewey tiene más pelo en la raja que en la cabeza. Eso toma. Bueno, punto MSK. Esto va la máscara. 9-5. 15 arriba, Arena. Está cocinado ya. No hay nada que hacer. Ahora vimos la 3 minutos 10. Dios Sense antes de los 10 segundos con una granada. This isn't happening. Bombo se toma amarilla. No nos quedemos callados. 3 contra 3. Luego están Chris, murió. Ah, ya murió. Cada que lo nombre muere. Solo el guarro, una amarilla, con el sniper. Queda guarro contra Mark, Basic y Toxic. Toxic, quedan dos sniper y una shot de más. ¿Cómo va el cronómetro, chicos? Estimado, quedan 2 minutos 35. Dos puntitos más. El guarro está atrás de amarilla. Y ya van a venir por todos lados. Cuatro, solazo, Mark. Aprovecho a avisarles a todos que el jugador Dark Sizer está sin institución para el que lo quiera reclutar. 6. ¿Y qué pasó con Warhard? ¿Punto, Dewey?
Desconozco. Una gran institución. Ah, porque tú estabas ahí, ¿no? ¿Dónde dice que no se puede jugar? Titanía, un ratito. Ah, ya. Parece que también está ahí. Muchos cariños que le están mandando por el chat al jugador Hasu y al jugador TNC. Queda solamente Guarro vivo en arena contra 4 MSK. Y ahora está Guarro. Se quedó pegadito ahí. 9-7. 13, señor arriba, Carlos, arena. Carlos Barlos. Canal Barlos. Los hijos son porque lleva 23 flashes, compadre. Se está haciendo la toa. Porque sí los comentarios, ¿eh? Esto va por entre casa María ahora el Maxi. Dice que el tema también que viene tiene un pelo de tonto. Gracias. Quedan dos contra dos. El chocolate y el contra Moto y base. Maxi está viendo contra Moto en abajo de paro. Es el último punto, ¿cierto? No, queda un minuto. Se nos apagó Maxi, le quedamos un minuto y después matar. Sí, bailó mucho. Como famo. Top time, ¿no? ¿Toco? ¿Palo? ¿Lo va a hacer? Uy, uy. Punto para más. ¿Este escenario lo escogió el equipo Máscala o estaba por random? No, estaba por votación de líderes de clanes que participaban en la liga. Fue por votación, por dos mapas. Se relajó un poco arena, ¿no? Que sacaron 4 puntos seguidos. Sí, y ahora está relajado total. Ya eres un segundo de partido. El más relajado claramente es Sublime. Maxi se Sublime, un jugador muy relajado, sobre todo de ese, un agrado. ¿Por qué se retiró tranquilo de esa institución, Don Dewey? Follado, distendido. Estimado Dewey. A mis 34 años ya he pasado por grandes instituciones y uno busca enseñar también lo que he aprendido en otros planes. Ahí me fui a Work chicos. Hard y ahora sí, Systematic Shout. ¿Volviste a Sisk? Porque tenía que parece. Más. ¿Qué parece? ¿Cartel de arena? Sí. Oh, este fue el último, ¿cierto? Sí. Ah, 9-9. Bien rápido. 11. 5 puntos seguidos, Máscara. Sí. Una buena de remontar. 11 arriba. Aquí deberían dar la sorpresa, ¿sí? Bueno, pone que a su lado, por algo eligieron terminar acá. ¿Cuánto vamos en la general, estimamos? 11. 11 abajo. No, lo tiene muy difícil. Muy. Está cocinado ya, no hay nada que hacer. Jugador Flechero le manda saludos a jugador Dark Sizeb. Suaram le pone. Le recordamos a todos, estamos en la final, último lado del segundo mapa que es San Lo, en Hunt. El equipo de arena apabulló al equipo de MSK por 11 puntos arriba y se mantuvo en el primer lado, 9-9 iguales, mantiene la diferencia de 11. ¿Estás pidiendo restar ambos clanes? Sí. Vamos. Démosle nomás. Vale. No hay. ¿Cómo andaba la señal de la pregunta? Al parecer bastante estable. Yo lo estoy viendo con un ojo. Y no sé. Ya, va a partir el último lado. No hay cambio en los equipos. Y bien, MSK tiene que jugársela todas. Salieron tres arenas adelante. Van derechito a la roca, murió gran, uno, muere choco. Cae Maxi. Pero se llevó uno. Paro de 4. Mira, Nacho Toxic en palo. Se tiró por abajo. Toxic ya está en tanque, ojo. Mouton arriba de palo. Mira, Toxic, no hay uno. La hizo. Quedan solamente dos arenas. Toxic pasó a plantar ya, Y acá viene Sublime, se transforma en aliado. Contra 2. Marca en 4. Cuatro mark. Va a estar bueno. 1 vs 1, la bomba está plantada. Uno de los pocos 1v1 que se ha dado en el partido, Sí. ¿Polo? Dígame. Ese bin del latigazo, la chica, ¿lo tienes por ahí? Le puso bien. ¿Perdón? Ese sonido característico del charchazo en las nalgas, ¿lo tienes por ahí? Tendría que minimizar. Rey Chocolate va adelante. Chocolate no moría. Se tiró por abajo.
Está con todo y ya tiene alguien ahí, van a pelear ahí. Toxic no lo vio, Toxic no lo escuchó. Showtime está viendo a Skull desde palo. Ogomoton está en roja. Máscara. Tiene que sacar. Máscara en casa. Tiene que sacar todos los puntos de BSK. Loco está en azul. Yo loco. Y arriba. Jugador Kessler. Jugador Kessler también me manda un mensaje por interno que está pidiendo alguna institución. Un jugador emblemático de TKG. Oye, saca otro punto BSK, Para recortando distancia. La épica, ¿se viene? ¿Quién es el verdadero líder de arena, Polo? Sense. ¿Y el histórico? Dieguito parece, ¿no? Arturito, cabros. Así es. Le mando saludos a Arturito, el verdadero líder de arena. Aunque el verdadero líder para mí es el tractor amarillo, Fangs. Un saludo para Diego. Un saludo para Dieguito. Un saludo para la Rita. Para la Rita, su gata. Rita Lovers. Rita Lovers. Hashtag Rita Lovers. Saludo ahí para el tractor amarillo. Oye, nuevamente, mira, está sacando los puntos. Queda solamente solo. Viene BSK. El Mountain, está, pero imparable este lado. Mountain agarró. ¿Cómo va el marcador, chicos? 3-0 para MSK. Gracias. 8. Pero en el global. 8 puntos de diferencia. 8-8. Y quedan 12 minutos, compa. ¿Pero bien. Está jugando ahora en la institución arena de Axie? No, sí. Ahí yo creo que un punto de arena y... En árbol sublime, agachadito. Pero bien arena. Cómo pasa la cosa. Lejos de quedarse atrás para asegurar, igual están avanzando. Quedan solamente dos, creo que tienen que tirarse. Tienen que tirarse. Sí, no puede sacar tiempo, tiene que tirarse. Va a buscar el Nacho. Saludos a Toxic y a la comunidad Pokémon y a la comunidad. Ahí está con el... Ya. Punto para arena. 9 puntos de diferencia. ¿Veo a alguien adelante acá? Van a salir por hoyo. Los chicos de arena. Hay 3 de máscara por el lado ya atrás de arena. O sea, hay atrás que... de María, perdón. Empezando como a analizar ya el partido global, no he encontrado un jugador determinante. Wombot se fue por abajo. Han sido chispazos por lado. Wombot está en azul, haciendo la toa. No, no la hizo. Quedan 3 contra 4. No, ahí está. El Maxi. Yo creo que ese punto ya sepultó toda esperanza de MSK, el de ahora. Frankie, queda bases contra 3. En azul, duelo de sniper, quedan 2, medio barro, está difícil, son 2 snipers. Me gusta atrás de palo. ¿A tu juicio, Polo, llegaron hasta gran final las mejores 2 instituciones o no? Sí, yo creo que fueron las más regulares a lo largo del torneo, así que merecido para ambos. Bueno, en este caso va a ser... ¿Le pegó? Tocó a Chon, pero con 15. Sense está en roca, debería buscarlo para entrar a esa amarilla. Sense ni se la juega, mira tú. No, ¿eh? Está ahí. Está raro. Le está fallando el páncreas, probablemente. Ahora, va a ser que sale a dar cara. Mira, toma. Cuidado. Se puede sacar, se fue para atrás. Se fue para atrás, Chon. Está en 15. Y... uy. Se va a arcar a Chocón. Toma, en la cabeza. Segundo punto que saca este en el punto partido. Este punto puede ser psicológico. Base, igual ahí lo de base. Y el segundo punto que saca base es cuando ha quedado con más arena. ¿Se podría decir que Basek se está echando el equipo al hombro en estos momentos? Se mató, hubo una granada bug y se mató automáticamente Solter. ¿Qué vendría a ser en la jerga de ustedes un LOL? ¿What? ¿Qué guay está hablando? Este. Creo que hubiese drogado, atento. Oye, el rey chocolate lo tiene todo por luego, el cuenta. A 2. Va a bajar al tercero. Carga una bala. Uy. Carga otra bala. Por la senda del kit. Creo que queda contra 2. Solo le fue una planta. ¿Cómo es la cara el Maxi? Esto me seca 5-1-4.
¿Cómo vamos en la general, chicos? 7. ¿Y cuánto queda, estimados? 8 minutos 40. Tienen que sacar uno por minuto. Preguntan por qué no está jugando Duy por arena. Es mejor que RCH. Salud al base, que se despabile. Ya cayeron dos MSK. CQC pregunta de Duy, ¿por qué no tienes voz de macho? Jugador CQC me pone que ponga voz de hombre. Queda solamente Muton, base, Kimar contra los 5 arenas. Bambo está entre casa de amarilla, listo y dispuesto a... Solamente dos, quedan dos en el ahora. Base Kimar. Solamente base, nuevamente solo base. Hará la magia nueva, ¿no? No tiene muy encima. ¿Sería todo, yo creo? Sí, ya está. Todos. Adelante, máscara todavía. Nuevamente saliendo por hoyo el equipo de arena. Ya máscara se tiró al Rax con todo. Y salieron para atrás. Esperaba una final más apretada, la verdad. Creo que Hand marcó demasiado el partido. ¿Qué tan apretada? Más apretado que pedo visita. Exacto. Esperaba una final. No, yo creo que la máscara la vendió con el pasar de ácido. Yo creo que esa va a ser la decisión que tomaron, que les va a generar a lo mejor algún tipo de conflicto, ¿verdad? Porque fue arriesgado y no resultó. Si ese resultado ni se discutía, pero fue arriesgado. Independiente de eso, más que la jugó muy mal Hunt, no hay nada que decir. Arena jugó muy bien. No, no, MSK jugó muy que mal. No, Arena no demostró, por ejemplo, lo que hizo en la semifinal con SS. Sí, yo encuentro que Arena jugó más agresivo. Sí, jugó tranquilo, no se apuró mucho y MSK llegó muy atranco. También por interno, que SS no fue rival para Arena en la semifinal, acá en Destino. Puede ser. Mira tú. Puede ser. Hizo nada. Faltó cilantro. Puede ser, pero nos sacaron menos ventaja que lo que le llevan ahora en este caso. Dicen por interno que Watis condicionó el partido con ese menos 2. Oye, agarran esa instancia para comentar, pollo. Gracias. Oye, está todo arreglado. Bueno, recortó arena del puntaje, quedó solamente uno arriba de MSK, así que quedan 10 sí, arriba. Sacó 3 puntos seguidos arena en este momento. Sí, se está tirando. Con aclara. Opción de sacar el punto que queda también. Quedan 3, más que la vio. Le mando saludo al Sushi que tenía la motivación de poder jugar esta gran final y desde las 2 de la tarde estaba ante ese esperando que se cayera alguien de arena. ¿Sabía o no sabía? Sabía. Sí sabe, weón. ¿Sí sabía? Sí, sabía, sí. Vale. Estaba moto en arriba de palo. Gracias, sí, por estar ahí más de 14 horas esperando la historia final. Toma, mira, esta pelea está buena. Uy. Sí, quería comentarme encima. Toma. Sí. Toma. Sí, claro. Sí, claro. Toma. Va a ser Raya Guess, sí. 1v1 de nuevo. Va a ser. Show, va por su tercer 1v1. Ay, y lo sacó de nuevo. Sacó 3 1v1. Va a ser. En el partido. Sería el más regular, creo, dentro de MSK en el partido. Sí, yo creo que se firmó eso sí. Fue de menos a más, creo yo. Sí, de menos a más. Sigo pensando que debió haber ido Tracas o Sinhal. Yo considero que el punto más débil fue ese. No, de verdad no. Dicen por Nintendo que Negrosura debe haber jugado y estoy de acuerdo. Así es. Sí. Yo hubiese puesto a Negrosura por FX, güey. Bueno. Ese hubiese sido mi cambio. Están llamando de mi trabajo, chicos, lo siento. A mí me está llamando la polola, así que también los dejo, chicos. Contra MSK, contra 3 MSK. Ahí punto de MSK. 7-4. Quedan 4 minutos y medio. Upa. Chao, chiquillos, los tengo que dejar, me está llamando la pierna. Está bien. La pierna peluda. Cayó Muton. Saludos a Juan Carlos. 4-4. Barro arriba de hoyo. Y cayó base, cayó. Normalmente, Warro sale hasta por hoyo. Sí, siempre lo saca el máximo. User left channel. Tenemos 3 arenas. Máscara está. Palo en auto. Y arena, 2 en arena.
redundancia, y uno en hoyo. Ahí murió Mark, queda solamente Patoxic. Está con shot y queda... Lo va a apagar, supongo. 7, 5, 2, 10, 9, arriba de arena. 3 minutos 30. Perdón, 9. 4 de 4. 4 versus 4, entre los 10. Murieron y mira, de nuevo, nuevamente. Nuevamente sale de Warro por. Y lo saca el mismo. Hasta la mira y le pasó uno por árbol. Quedan justo los dos que se sacaron por hoyo. Ahora va a morir uno en palito. Pasó los chocos. Contra 3. No, no hemos dado ninguno con la gran. Queda solamente Maxi. La shot versus 3 personajes. ¿Cuánto tiempo queda el partido? Solo Maxi, contra base. 2 minutos 50 ya. ¿Lo sacará de nuevo Maxi o no? No. Uy, casi. Pero con 11. Rey Chocolate se encumbra como jugador determinante de arena en usarlo por lo menos. Creo que... El Han creo que se encuentra. FX va con Metraca ahora. Están quemando las naves. Al jugador que vi un poco más bajo que costumbre, como que siento que Showtime le quitó un poco el protagonismo. Sí, estuvo un poquito flojo ahí, Pancho. Aportó más al juego del equipo que no es individual. Exacto, sí, ¿no? Lo cual es bueno igual. Pero. Está el Showtime y el Choco versus los 5 de máscara. ¿Qué queda en el cronómetro, chicos? Showtime está en. Queda solamente... Lo agarró por detrás, queda 1 minuto 58. Sí. Quedan 3 MSK contra 2 arena. Lo convirtió en. Aliado el. Todo está cocinado, chiquillos. Sí. ¿Qué sería la figura del partido a tu apreciación? Hay que entre el Maxi y el Show. Sí, es que fueron por mapa, no fue regular en los dos. Yo también me incluyo en Hunt, el jugador determinante creo que fue Totem y en... Chicos, pensando... tenemos solo una gift card, no podemos repartirla. Oye, para la semifinal tenía 3 gift. Pero era bueno para cada equipo que nadie se entere y nos repartimos una con Javier, que nos dé carrete. Yo me incluyo con... Dando cara, bajo palo y sería todo. Me informan por Nintendo que Watis se llevó los recursos de Mochile, por eso no hay más gift card. No siempre no. Te los tomo todos. A nuestros auspiciadores, Maxi Games. Otros auspiciadores tenemos los chaguarmas del chino. Fino y elegante. Saludos para Game Server que se puso con los servidores. 40 segundos quedan, esto está listo ya. Y para los que nos están viendo y que no tienen en cuenta ladder activo, acuérdense que tenemos anti-cheat, tenemos nuestra plataforma en foro, web, Facebook y bueno, el TS oficial, donde pueden volver a encontrarse con viejos compañeros. Último punto. De todo, ¿no? Foro, ladder, liga, TS, transmisiones en vivo. Más de 24 guardas, bonds para todos. Estimado, ¿vamos a tener alguna entrevista al final? Tratamientos para la caída del cabello. Pinco, se acabó el partido. Veamos señores. Algún jugador de. Muy tarde. Termina el partido, señores. Arena Gaming, campeón de la Liga Mochile 2016. Vamos a ver si alguno de los chicos de Arena quiere conversar con nosotros antes de cerrar la transmisión oficial. Vamos a ver. Vamos a mover a alguien, Care, para nomás. Mueve al Pancho, al SAS. ASF, me imagino que es Pancho, ¿no? En la entrevista. Sí. Solo hacer la. User was moved to your channel. Ya, estimado Pancho, ¿qué sucede? ¿Cómo está, maestro? Felicitaciones por su primer lugar. ¿Alguna impresión del partido? Estuvo bien entretenido, weón. ¿Sí? A pesar de que pensábamos que no iban a campear y todo, estuvo bien bueno. ¿Sí? Cuéntame más. No, ¿qué más ¿Qué? Me puedes decir? Notable. ¿Qué les parece a ustedes que haya empezado más que la de Axis en vez de haber empezado Leon? Yo creo que igual se equivocaron. Porque de todos los últimos LAR que hemos jugado, hemos ganado siempre en Hank por harto, weón. Entonces era mejor asegurar el último lado de Axis. Ah, y mención, buenísimo lo que hizo Maxi.
Eso mismo te iba a preguntar, ¿quién, sí, ¿quién, para ti, ¿quién podría ser la figura más importante de Arena hoy día? Todo, no hay figura. Toma. Todo hicimos la pega, weón. De una u otra manera. Así se notó. Pero el sublime no. No, el sublime no. No, 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 malo. Se echó de menos al Rogen en Hando, ¿no? ¿Cómo? ¿Echaron de menos al Rogen, Han? Sí, pues weón. Falta la traga que ruchaba por codo o por entrecasa. Estuvo bien frenado. Sí, estuvo más lento que la semi. Sí, un poquito más lento. Cuando nosotros estuvimos taliados. Sí, dio esa sensación de que Arena... no pisó tanto el acelerador como contra SS, sino que manejaron mal los tiempos. ¿Qué? Lo que pasa es que la idea al principio era ver cómo estaban jugando ellos, po, bueno, dónde se posicionaban y todo. Por eso partimos más lento. Y después de ubicarlo nos empezamos a tirar. Ya sabíamos dónde se ponían. Claro. ¿Algún comentario final, estimado Panchito? No, felicidades a todos los clientes que participaron. Perfecto. Bien entrete. Ahora esperamos que salga otra liga, una multiarma con el modo camper. Oh, sería espectacular también. Sería bueno. ¿Les parece, chiquillos, si subimos a Mountain? Dale, man. Gracias, Pancho. Vale. Gracias, Pancho. Oye, le aprovechamos de comentar, que ya lo dijimos durante la transmisión, pero siempre es bueno comentarlo nuevamente, que se vienen varios torneos para mantener la competitividad siempre activa y no solamente para las ligas o los playoffs, así que se viene un torneo, hay una comisión nueva, se van a estar haciendo torneos, ojalá cada uno o dos meses, así que hay que estar atento a eso y eso, estén atentos sobre todo en el foro. Seguimos con las entrevistas, vamos a mover a Mouto. User was moved to your channel. Don Mouto. No. Esteban Mouto, ¿estás? No está. No, parece que no está. Parece que no. A ver si podemos subir. Gracias. A la persona, ¿no? ¿Negro Sura? ¿Qué opina lo que como vive afuera? A ver, podría ser vos. O al Pato Toxic. Oye, ¿sito? Seguimos teniendo 62 personas mirando. Un saludo a todos y gracias por seguir. ¿Cómo era Pato? Patito, ¿está ahí? ¿Qué onda? ¿Cómo está ahí? Estamos... Hola, ¿y tú? Queríamos saber tus impresiones de esta final. No sé, tuvimos mala suerte, man, que justo les tocan a ellos. Sí, ¿nos podía explicar por qué la decisión de partir al revés después de que ganaron el batch? Queríamos sacar puntos de Axie y no pudimos. Y jugar más relajado al otro lado, pues no salió mal, las weas salían adelante todo el rato, weón. Y nosotros salíamos atrás. Así fue. Sí, man. ¿Qué te pareció a ti que fue el jugador más determinante del partido? El sublime. ¿Qué rucha más? Daleo. En Hunt. Pero en Sanlo no. No, pues si ganaron en Hunt, pues tiro da lo mismo ya. ¿Cómo está el ánimo ahí abajo? No, bien, pues. De todas maneras, llegaron al final. Sí, pues no, mereció. Hicieron buena pega, salieron primero en el grupo de ustedes. De hecho, ¿cuál crees tú que fue la diferencia entre el partido de que tuvieron por la fase de grupos con Arena en diferencia con este partido? Los mapas, digamos. No, sí, no fue mucho la liga. ¿De la liga estás hablando? Sí, ¿eh? No, no jugué mucho, jugué como un mapa entero. Ah, no, como un mapa y medio. En toda la liga. Está perfecto. O sea, un ladder y medio. ¿Alguien más que podemos comentar de base? Podría. Sí, bueno, acá comentamos más que nada que la decisión de nosotros, el mejor jugador de ustedes, bueno, estaba entre, dependiendo del mapa, entre tú y base. Eso. Fueron los mejores jugadores de BSK a nuestro parecer. Y en el lado de Arena fue Showtime y Rey Chocolate. Fueron nuestros jugadores. Soy totalísimo. Eso, y... cerrando ya, felicitaciones de todas maneras por el segundo lugar. Mereció. Ya, vale. Sí, pues, ojalá lo veamos de nuevo en la liga. Así es, pero... Vale. Abrazo. Bien, gracias.
¿Les parece un otro entrevistado más de arena? Vale, ¿no? User was moved out of your channel. Soy tal el sublime. Sería bueno, el Robe no anda por ahí. No, no creo, no sé. A ver, no, no está. No, era para ver lo que él vio desde afuera. User was moved to your channel. Don Rubén. Nacho. ¿Aló? Nacho, ¿cómo estáis? Hola, bien. Felicitaciones por el primer lugar. Queríamos saber tus impresiones del partido. Estuvo muy entretenido en realidad, pues pensamos que no iban a campear harto. Pero en realidad estuvo súper dinámico. O sea, me gustó el ladder en realidad. No me gustó mi lado aliado, pero bueno, es lo que hay nomás. En San Ló. Sí. Y más de granada. ¿Qué se siente morir al 10 lados, el 10 round durar 5 con 9 granadas? Nada, frustrante, vos, weón. ¿Cómo es que lo claro. No, pero bien, fue estuvo entretenida la final. Yo pensé que iba a ser como tech, pero. Pero no, estuvo súper dinámica. No, nada que decir. Súper buen partido. Felicitaciones, MSK, igual, por llegar a la final. ¿Qué te pareció para ti el desempeño de Maxi? ¿En San Ló? Claro. No, bien. Yo encuentro que todos jugaron bien, weón. El show sacó puntos buenos, weón. El Maxi recuperó lo que perdió en hand. Pero claro. Fue. Todos tuvimos altibajos, pues bueno. Al final jugamos como equipo y ganamos nomás. Claro, bueno, acá la decisión fue. La verdad que en hand vimos. El que mejor vimos de arena fue a Totem y en San Ló. A Maxi, bueno. Esa fue como la decisión de acá de los que estábamos relatando un poco el asunto. Sí, fueron bien, pues, bueno. Fueron que los más determinantes. Sí, pues sacaron hartos puntos, así que es lo que vale. Sí, pues. Estimado, me dicen por interno que llegó Mountain. Líder de MSK. Mountain. Así ya, es. Lo vamos a sacar el vale, Nacho. Yo. Gracias, Nacho. Oye, Nacho. ¿Qué? ¿Por qué no me chupáis el pico? Chao. Toma. Eso nomás. Ya, chao, güey. Dale. User was moved to your channel. Vamos. Pone música de pena, Polo. No tengo. Motor. Impresiones. Felicitaciones igual por la final. Que queríamos saber tus palabras de esta final, de este entretenido partido. Sí. Un segundo, voy a sacar a OnePot de acá. Vale. User in your channel was kicked. Para que no se agarren a piedrazos. No, arena determinante en Han. Definitivamente lo manejan demasiado bien el mapa, bueno. Lo que son las granadas, los tiempos lo manejan, pero a la perfección, bueno. Y no pudimos hacer nada contra eso. Ni siquiera tomarnos tina, nada, no funcionaba la web. No funcionó nada. Para bueno, todos los que juegan contra arenas en Han, no se tomen tina, no sirve de nada, weón. Complicado jugarle con arena. Moto, ¿cuál fue la idea de partir al revés ganando el batch? Una estrategia súper imbécil que pensamos en el TS, ¿eh? ¿De quién fue la idea? A ver, para... El Marco partió. Y supuestamente, claro, nosotros íbamos a sacar más fácil a arena de Axie en estilo. Pero como nos sacaron la cresta en hand, fue más difícil. Después ya entramos en estilo desganado a tirarnos, a ruchar lo que saliera. Pero igual tenía como lógica lo que pensábamos. Que era más fácil sacarlo de Axie que ir a buscarlo nosotros de... Axi de aliado ellos. Claro. Bueno, al final la de aliado en San Lobo la estaban haciendo ustedes. Sí, es que como te digo, después ya de los 12 puntos en contra que teníamos, era lo que saliera. Definitivamente no achacamos caleta. Pero sí, pues intentamos hacer lo posible, pero seguían sacando puntos y ya nos quedamos atrás. No salía nada ya. Y felicitar a Arena. Visitar Arena siempre han sido un clan de trayectoria, de experiencia y son buenos players todo. Así que felicitaciones Arena. Y a MSK también y a todos los que participaron hicieron posible la liga. Muchas gracias. Gracias, tío, Master. Aplausos. Gracias, chiquillo. Mountain, ¿tú hiciste el equipo para la final? Con el Marco. Con el Marco nos manejábamos sí. En eso. Que nos llamó la atención, por ejemplo, que no jugara Negrosura. Yo encuentro un excelente player. Es que supuestamente el negro tiene lag, no sé, y bueno, no venía jugando el negro. Claro, quisieron igual asegurar teníamos con... pensado que hiciera el cambio en estilo, pero como te digo, nos sacaron muchos puntos y fue como ya la debacle en estilo y chao. Pero sí, el negro viene un poquito oxidado, no había jugado mucho. Vale. A lo mejor le faltó sangre fría para jugar San Lugo.
¿Cómo da y... vuelta a la página? Sí, o sea, no sé, en realidad Hunt no nos parió el lado de Axie, nos sacaron 3-4 puntos. Y es determinante salir adelante en ese mapa, bueno. Claro. No, y además que partieron fríos dentro de todo. Sí, y... había como tensión, había tensión. Ahí yo creo que también el tema de la estrategia que escogieron no les jugó, porque el primer lado del partido y al tiro partir de Axie, donde tenéis que sacar la diferencia, y veis que no te resulta, te achacáis, pues. Sí. No, como te digo, lo de los tiempos, que te granadean todo el rato, igual influye harto. No, no bloqueamos, no bloqueamos. Créeme que lo sufrimos también de semifinales, sí. Y lo sufrimos. Algo que estamos. Sí. No, pero todo bien, todo tranquilo, no, nadie picado, nadie enojado, nada, todo bien, todo tranquilo. ¿Algún jugador que destacar? ¿De Arena? No sé, de todos los que jugaron. De los dos equipos. No, si el Nacho Sublime se toma a Tina o no sé qué intentaba hacer, pero se tiraba como loco y nos mataba a todos. No, el Nacho juega bien con Chota. Después el Maxi en estilo mató como 20, el Guarro también, Pipa, el Chow, el Pancho. No, se conocen harto. Claro. No, y nosotros entramos nerviosos igual un poquito en Hunt. Teníamos más presión. Eso comentamos. Al final no, lo de los mapas igual fue más influyente, ¿eh? A lo mejor todos decían que hubiera sido un poquito más rotativo, pero como se decidió por los clanes, claro. Igual fue penca en ese sentido. Manera, no poder elegir como un mapa de uno, ¿cachai? Porque Han obviamente lo juega al revés y al derecho arena. Po. Y fueron dos partidos, semifinal y final, fueron Han. No, pero sí, solo eso. Ahí falló el random que salió para la semi. Y a lo mejor lo hubiéramos hecho así, no sé, por opinión personal, pero no, está bien, pues. No nos podemos quejar ya. Sí, creo que el Sense le puso una look ahí al Wati del Hellfire. Pero... voy a agradecer a mi clan porque fueron súper comprometidos con la liga, todos los partidos, todos querían jugar, hicimos lo posible para que todos jugaran, todos pusieron plata y funcionó bien. Funcionó bien, se agradece. De todas maneras. Felicitaciones, estimado. Para la próxima. Gracias, mi rey. Bájenos. Gracias, chiquillo, por todo, por su transmisión, por todo, por la disposición que tienen. Vale, hermano. Vale. Gracias. Gracias. No, chiquillo, ¿les parece que empezamos a cerrar la transmisión? User left your channel. Creo que podríamos ir a jugar un ladercito. Sí, pues. Bueno, a los que nos siguen viendo, que son 40 y algo de personas. 42. Eso fue la final de la Liga Mustile 2016 entre MSK y Arena Gaming, donde Arena Gaming se impuso sobre todo en el primer mapa, mostrando su fortaleza, que siempre ha sido ese mapa que lo maneja muy bien, y MSK no tuvo cómo contrarrestar el rush o la toma de posiciones del mapa. Nada, agradecer a todos los que han estado involucrados en algún sentido en esta liga, que ya son los clanes mismos o también... quienes hemos estado en el staff y nos han ayudado a transmitir, como por ejemplo Tropical o otros. Eso más que nada, ir cerrando y los invitamos a todos a revisar nuestra plataforma, a estar pendientes, vamos a estar en competencias y eso. No sé si alguien más quiere decir algo. Que todo esto viene presentado por Mohax 37 Estrellas. Esperamos que pronto vaya a tener novedades de actualizaciones y comenzar un plan de expansión. Ojalá tener dando para todo el mundo. Y agradecerle al PES que lo paquearon, está muteado en estos momentos también, que participó en la transmisión. Dubi, que apareció igual un poquito. Game Server, que se puso con los servidores. Apolo igual, que apareció en la transmisión, que bueno en la cámara. Por otro lado, al Free Frax igual que... Y Tropical X participaron también de las transmisiones. A todos los clanes que participaron, al staff, agradecerle. De mi parte, se le pusieron. Y nada, no, palabras al cierre, el administrador. Sería todo entonces. Se quedó dormido, Jesús. Eso.
Ahí estamos. Vale a todos los que siguen viendo el streaming y nos vemos para la próxima. Yo creo que en la final del torneo también la vamos a transmitir, ¿eh? Así que atentos, inscriban a sus clanes y volvamos a jugar Moja, que es un juego ya clásico. Así que démosle con todo y sigamos para adelante. Sería todo, estimados. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.